Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Yo aquí muy contenta. Soy Ale Abimeri y fui invitada por el Club Libanés a participar en una serie de cápsulas de cocina en las que, como parte de la comunidad libanesa, les voy a enseñar uno de los platillos tradicionales de nuestra cocina libanesa. Quiero darle las gracias a nuestro patrocinador Superaquí porque el día de ayer tuve una tarde muy, muy, muy padre en el que fui a escoger a Superaquí todos los ingredientes que voy a utilizar para esta receta y la verdad es que me encontré con ingredientes muy frescos, de primera calidad, ingredientes muy buenos y limpios que son los que vamos a utilizar para esta receta. Y muchos condimentos, la comida libanesa lleva mucho condimento, y allá conseguí todos los condimentos que necesito para esta receta que vamos a elaborar. Yo voy a hacer el día de hoy el quepecharola, que es una carne condimentada que lleva un relleno muy rico, que ahorita les voy a enseñar cómo elaborarlo para que ustedes en su casa puedan hacerlo junto conmigo. Los ingredientes a utilizar son 2 kilos de carne molida de bola de res, 2 kilos de trigo fino, 1 kilo de carne molida de cerdo, 1 chile ixcatic, 1 chile serrano, 2 piezas de chile dulce pequeñas o uno grande, 2 o 3 atados de hierbabuena, aceite vegetal, aceite de oliva, cebolla blanca, 100 gramos de almendra, comino, canela, pimienta y sal. Bueno, pues ya que tenemos los ingredientes que vamos a utilizar, quiero hacer un hincapié en que los martes pueden ir a Superaquí, es el martes de frescura y ahí pueden conseguir todos los ingredientes que necesiten para esta receta y para cualquier otra que vayan a elaborar en casa. Bueno, pues vamos a comenzar la receta, no sin antes agradecerle a Mine Herrera, que gracias a ella estoy maquillada ahorita como una verdadera artista. Muchas gracias, Mine. Y bueno, pues continuemos con la receta para que ya la puedan preparar. Regresamos en un momento. David, regresaste. Sí, he vuelto porque aquí todo está fresco. ¡Guay, sí! Y barato. Aquí está bueno. ¡Martes de frescos! El super martes ya llegó. Nos vemos el próximo martes. Superaquí, con lo más fresco y lo mejor de la... Noticias Teleplay te mantiene informado de lunes a viernes a las 6 p.m. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. El super martes ya llegó, el martes de Superaquí, con lo más fresco y lo mejor de las ofertas frescas para ti. Aquí lo bueno y barato, los martes puedes encontrarlo. Marchanta, pásele a comprar, aquí le damos un sabucán. ¡Martes de fresco! Pásale, Marchanta, aquí sí le alcanza. Bueno, pues ya regresamos del corte y para quienes están comenzando a ver esta cápsula, estamos preparando kiwi horneado, que es un platillo tradicional de la cocina libanesa. Vamos a proceder a prepararlo junto con ustedes. Bueno, aquí tengo carne molida de res. Es carne molida de bola de res, que ayer me hicieron el favor de molerla en Superaquí en el momento para que tenga este precioso color y esté todo fresco para que lo utilicemos. ¿Qué vamos a hacer? Esta carne lleva un marinado que se prepara a base de algunos chiles, de cebolla blanca, hierbabuena y algunos condimentos. Entonces, vamos a cortar ahorita un chile ixcatic, un chile dulce
yo conseguí este chile dulce que tiene un buen tamaño, es un tamaño mediano, y el chile ixcatic también tiene un buen tamaño. Si ustedes consiguen chiles más pequeños, pues pueden ponerle dos, pero esto es lo que yo voy a utilizar para 2 kilos de carne de res. Y le vamos a poner un pedacito de chile habanero y un pedazo de chile serrano. A mí me gusta mucho el sabor que le da esta combinación de chiles junto con la hierbabuena. Pero ahorita vamos a proceder a cortar los chiles y a quitarles la semilla. Para que no piquen tanto los chiles, les vamos a quitar la semilla. ¿Ok? Bueno, yo estoy acostumbrada a utilizar chiles, pero si no están muy acostumbradas, pueden utilizar unos guantes de cocina o unos guantes de nitrilo para que no les vayan a arder las manos a la hora de manipular los chiles. ¿Ok? Les podemos quitar la semilla y las venitas que tienen los chiles adentro para que más que el picor del chile, pues sea nada más el sabor. Del chile habanero, que sabemos que pica muchísimo, pues yo solo voy a utilizar la puntita. Vean este hermoso chile habanero. La verdad es que tiene un tamaño y un color precioso. Y lo reservo para cualquier otra receta, ¿no? O para comer con algún caldito. Todo esto lo voy a licuar para podérselo echar a la carne, así que no es necesario cortarlo o picarlo. Lo podemos dejar en trozos grandes. ¿Ok? El chile dulce, pues este no pica nada y entonces sí se lo voy a echar completo. ¿Ok? También sin las semillas. Y el chile ixcatic, le voy a poner completo el chile, queda muy rico. Y como son 2 kilos de carne, pues la verdad es que es suficiente carne como para que no nos piquen los chilitos y le den muy buen sabor a la receta. El chile ixcatic sí tiene un tema con las manos, las que estamos acostumbradas a usarlo, pues lo mejor, lo menos que puedan tener contacto con la semilla del ixcatic, mejor, porque ahí sí te arden las manos y sientes como que se calientan un poco, sube la temperatura de las manos, así que es un rato nada más, pero luego se lo pueden quitar con lavándose las manos o con un poquito de bicarbonato o de vinagre, ¿ok? Se quita rápido de la mano. Entonces, bueno, ya tenemos aquí todos los chiles. Voy a agarrar la licuadora. Y aquí dentro de la licuadora voy a poner los chiles que acabo de cortar. Y le voy a poner una buena cantidad de hojas de hierbabuena. Aproximadamente vamos a utilizar de hierbabuena como 2/3 de taza para los 2 kilos de carne, para que más o menos ustedes calculen, lleva suficiente hierbabuena. ¿Ok? Y voy a utilizar cebolla blanca. Voy a usar media cebolla. Esta cebolla tiene un buen tamaño. Y la voy a utilizar la mitad para esta cantidad de carne. Ok, le quitamos a la cebolla los dos extremos y le pueden quitar la primera capa. Yo siempre le quito a la cebolla la primera capa porque, pues no sé, siento que ya viene muy, muy manipulada y de repente tiene ahí como detallitos en la cáscara de la cebolla y aunque ya está lavada, pero bueno, pues tiene ahí como muchos golpecitos y se lo quito. A lo mejor es una maña de mi parte. Y bueno, aquí vamos a poner también los condimentos. Este es comino y le vamos a poner unas 2 pizcas de comino. En realidad los condimentos en polvo son al gusto. Yo le pongo comino, le pongo pimienta. Me gusta mucho la pimienta, así que le pongo bastante cantidad de pimienta. ¿Okay? Aproximadamente son 2 cucharadas de pimienta. Le vamos a poner sal. 2 cucharaditas de sal, ¿ok? Le ponemos 1 pizca de paprika, ¿sí? Ok, y le voy a poner un poco de agua para licuar. Okay.
Bueno, ya tengo aquí lo que voy a utilizar para el marinado de la carne. Entonces, ahora sí vamos a proceder a marinarla. Todo lo que licuamos se lo vamos a poner a la carne. En este caso yo voy a utilizar la mitad, porque tengo dividida mi carne en dos partes, ¿ok? Entonces, hay que meter la mano, bien limpiecitas las manos, para poder revolver esta carne. Si se fijan, le va a quedar un color verdecito por todo lo que le pusimos a la carne, ¿no? Casi todos los ingredientes que utilizamos son de color verde, pero pues queda riquísimo. Se va a meter al horno y va a quedar con un sabor exquisito, de veras. Esta es una receta especial, no crean que no le he puesto de mi cosecha, porque pues no es la receta 100% tradicional de la cocina libanesa o del quepe charola, como le llamamos nosotros, ¿no? Que es el quibe horneado. Tiene, pues también está un poco tropicalizada para Yucatán, pues el chile ixcatic, que es un ingrediente tradicional aquí, pues bueno, eso también es como un aumento del habanero, pero pues le da muy buen sabor, se los recomiendo muchísimo. Una vez que ya tenemos la carne revuelta con estos ingredientes, la vamos a reservar un momento, porque esta carne se revuelve con trigo fino. Aquí tengo trigo que compré el día de ayer también en Super Aquí, y este trigo se tiene que lavar, enjuagar, ahorita les voy a enseñar cómo, y exprimirlo para mezclarlo también con esta rica carne que tenemos acá. Ok, entonces reservamos aquí a un lado la carne de res. La voy a tapar para que se conserve con un plástico nada más, lo pueden tapar. Si la quieren preparar desde un día antes, lo pueden hacer ya marinada y la pueden tener en el refrigerador lista para mezclar al día siguiente. Entonces nada más les recomiendo que lo tengan en un bowl limpio y que le pongan un plástico encima. No un topper ni un recipiente con tapa, es mejor que tenga un poco de respiración en la refrigeración, y lo pueden tener un día nada más en el refrigerador, no más tiempo. Bueno, entonces voy a hacer el proceso del trigo y se los enseño. Es muy importante la preparación para el kibi horneado o para el quepe charola. Bueno, vamos a utilizar un trigo fino que yo ya tengo acá preelaborado, pero esta parte es súper importante en la elaboración del kibi, porque el trigo viene sucio y viene con algunas cascaritas. Entonces lo que hacemos es ponerlo a remojar con agua, pero entonces yo lo que hago es permitir que el agua se salga del molde, ¿ok? Y dejar que se rebose. Ustedes se van a dar cuenta que el agua es de un color turbio y tiene basurita, que son las cáscaras del trigo. Todo esto se va a salir, el trigo se queda en el fondo, y entonces de vez en cuando metemos la mano y removemos el trigo que está adentro para que suelte esas cáscaras que son basurita, y entonces se sigue limpiando y sigue saliendo el agua turbia hasta que esta agua se vea prácticamente transparente y que no tenga ninguna basura. Si se fijan, el agua cada vez va saliendo más clara y con menos basura. Entonces vamos a proceder con el trigo que ya tenemos aquí. Les voy a enseñar, se tiene que exprimir este trigo después de enjuagarlo. Lo tenemos que exprimir. Y quitarle el exceso del agua. Agarran una bolita del trigo y lo exprimen fuerte, fuerte, fuerte con la mano, y entonces nos queda ya un poco más seco, y es cuando ya podemos utilizarlo para nuestra carne, ¿ok? Bueno, ya tenemos acá listo el trigo, y una recomendación es que el trigo lo vamos a utilizar siempre. Yo no lo utilizo por peso,
porque es un poco difícil de calcular y a la hora que le ponemos el agua, pues a veces se hidrata de una manera y a veces se hidrata de otra, ¿no? Depende también de la persona que lo va a preparar. Yo lo que recomiendo es que de acuerdo a la cantidad en volumen que tienen de carne, sea la misma cantidad en volumen que utilizan de trigo. Eso es lo ideal. Pero pues hay gente que le gusta con un poco más de trigo o con un poco más de carne. A mí en lo personal me gusta que tenga la misma cantidad en las dos partes. Entonces vamos a poner calculando la misma cantidad de trigo que tengo de carne en este otro bowl. No lo peso porque tiene un peso distinto, pero lo calculo de acuerdo a vista, que tenga el mismo volumen que mi carne y que esté lo mejor exprimido posible. Tengan en cuenta que la carne está totalmente comprimida. Si yo muevo la carne, pues aumenta un poco el volumen. Entonces, más o menos, calculamos que tenga la misma cantidad de carne en cuanto al volumen suelto de la carne. Miren cómo le sale agua al trigo, esa agua blanquita. Hay que exprimirla lo mejor que se pueda. ¿Ok? Y yo creo que esta cantidad de trigo es suficiente. Vamos a proceder a poner la carne que previamente marinamos y la voy a revolver con el trigo para ya tener lista la carne de nuestro kibbe charola. Lo pueden revolver de preferencia con la mano, la verdad es lo más cómodo porque si le metemos una cuchara luego no se revuelve muy bien y el chiste es ir metiendo la mano y apretando, es la forma más fácil de que se combine la carne con el trigo, tiene que quedar muy bien mezclado, muy bien mezclado hasta que se vuelva una sola masa. ¿Okay? Acuérdense que esto ya está marinado. Después de que mezclemos y pongamos el trigo que vamos a utilizar con esta carne, lo más recomendable es que lo prueben en crudo. Y entonces en ese momento deciden si le echan más sal, si le ponen un poco más de pimienta, de paprika, de comino. En fin, cada paladar es diferente y pues bueno, cada quien puede condimentarlo de la forma que quiera. Vamos a ir a un corte y regresamos para terminar la preparación. El super martes ya llegó, el martes de super aquí, con lo más fresco y lo mejor de las ofertas frescas para ti. Aquí lo bueno y barato, los martes puedes encontrarlo. Marchanta, pásele a comprar, aquí le damos un sabucán. ¡Martes de fresco! Pásale, Marchanta, aquí sí le alcanza. Entrevistas con expertos e información de vanguardia para conocer el trabajo científico en la península de Yucatán. Acceso directo por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. En Rojas Arlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos. Bueno, pues ya regresamos del corte, estamos elaborando el kibbe charola o quepe horneado y ahorita vamos a proceder a hacer el relleno para poder hacer el armado ya del kibbe y meterlo al horno. Bueno, en este caso necesitamos cebolla picada y los mismos condimentos que ya tenemos y que ya estamos utilizando. Vamos a utilizar carne de cerdo molida,
que aquí tenemos resguardada en el refrigerador. Miren qué linda carne me entregaron ayer en Super Aquí. Está preciosa, con un color súper fresco. Y entonces lo que vamos a hacer con esta carne es, vamos a freír la cebolla. Con aceite de oliva. El aceite de oliva extra virgen es el que yo les recomiendo. ¿Ok? Vamos a utilizar suficiente aceite de oliva porque también ahí vamos a terminar de freír la carne. Le vamos a poner hierbabuena. ¿Ok? El relleno va separado de la carne que marinamos primero y es para poner una capa de este relleno. Entonces, voy a freír la cebolla y la hierbabuena y después le voy a poner la carne para que se fría también con esta preparación. Esta carne se va a marinar con comino, canela molida, paprika, sal y pimienta. Yo tengo previamente una preparación ya lista de esta carne con la cebolla y la hierbabuena y todos los condimentos. Y ahorita regreso con ustedes, voy a freír la cebolla. Bueno, aquí ya tenemos frita la cebolla con la hierbabuena y con la carne de cerdo molida. Ya traten de que quede lo más fina posible la carne después de freír y ya está completamente condimentada. A esta preparación ya solamente vamos a agregarle almendra pelada y cortada para terminar nuestro relleno de kiwi. Para elaborar las almendras, lo que yo hago es compro las almendras con cáscara y entonces se hierve la almendra por unos minutos nada más. Cuando empiece a hervir, inmediatamente la cáscara de la almendra queda suave y se le quita muy fácil. Ahorita, por ejemplo, ya está más seca y por eso ven que me cuesta un poco más de trabajo. Pero cuando la terminamos de hervir, en el momento solamente se aprieta la almendra y se le quita completamente la cáscara. Entonces, esta almendra la vamos a cortar a la mitad y otra vez a la mitad. Entonces, esto normalmente a la hora de freír se va a separar y van a quedar de cada almendra como 8 pedacitos, ¿ok? Esto va con el relleno del kiwi y lo cortamos así, de este tamaño, así lo acostumbro yo. Hay quien adentro le pone nuez, le pueden poner semilla de girasol, le pueden poner piñones. A mí en lo personal me gusta con almendra y además me gusta que los pedazos estén grandes para la hora de comer, pues se sienta que uno tritura los pedazos de almendra, ¿ok? Entonces voy a cortar toda esta almendra y se la voy a poner a la preparación para terminar el relleno del kiwi. Ya tenemos la almendra cortada y bueno, vamos a continuar friendo un poco. Es una pasada nada más de la almendra para que quede un poco tostada. Acuérdense que va a ir al horno y de cualquier forma esta almendra se va a terminar de dorar. Así que no la dejen por mucho tiempo para que no se queme. Bueno, ya tenemos entonces el relleno para el kiwi. Ya tenemos nuestra carne revuelta con el trigo y marinada. Y ahora vamos a utilizar un poco de aceite vegetal. En este caso yo escogí de la marca Maybrand, me encanta este aceite. Es aceite de soya y entonces el molde le ponemos un chorrito para que no se vaya a pegar nuestra carne y llevamos todo el aceite que se cubra. El molde también lo podemos hacer con la mano para que se extienda muy bien el aceite. No mucho, porque a la hora de hornear también se le pone aceite, entonces nada más para que cuando reciba la carne, no se vaya a pegar la carne con el calor del horno. ¿Yo qué es lo que hago? Yo divido la carne a la mitad, la carne que tengo ya marinada con trigo, la divido exactamente a la mitad y entonces utilizo la mitad de esa carne para hacer como una especie de pastel, ¿ok? Dependiendo del tamaño de su molde y del grosor que ustedes quieran que tenga las dos partes, pues es la cantidad que ponen arriba y abajo, ¿ok? A mí en lo personal me gusta que esté grueso
y entonces le pongo suficiente carne para las dos partes. Van haciendo presión con las yemas de los dedos para que se vaya formando una capa en la parte de abajo. Se llevó exactamente la mitad de la carne que preparé y entonces lo vamos a poner lo más parejo posible, que llegue a los bordes del molde y que no quede como más grueso de una parte que de otra, ¿no? Tratar de que quede parejita la parte de abajo y aprietan con la mano completa. También yo lo que hago es que las orillas las voy haciendo hacia abajo y las voy presionando, ¿ok? Para que no le queden bordes. Aquí está lista la parte de abajo, que quede compacto. En este momento es cuando vamos a poner el relleno que freímos. También la cantidad del relleno depende. Si no les gusta con tanto relleno, pues bueno, pónganle menos, pero pues también es rico que vaya con suficiente relleno para cuando lo corten y lo coman. Esté exquisito y se sientan los sabores. ¿Saben qué rico huele? O sea, tiene un olor exquisito, ya hasta me dio hambre. Y me imagino que a todos los que están aquí también. Ok, ya que tenemos el relleno, entonces también vamos a presionar un poco para que se pegue con la parte de abajo y vamos a tratar que quede lo más parejo posible. Ok. Y entonces vamos a proceder a poner la parte de arriba para que ya podamos hornear nuestro kiwi horneado o kepe charola. Y bueno, después de poner el relleno y que quede así lo más parejito posible, entonces vamos a utilizar la otra parte. Pero aquí sí es importante que tenemos que ir haciendo por partes, como una especie de tortita, porque pues si lo removemos acá, pues vamos a levantar el relleno. Entonces vamos a hacer un armado, como si fuera una especie de rompecabezas, ¿ok? Vamos a poner partes de la carne y vamos a ir armando la parte de arriba sin presionar mucho para que no se mueva mucho lo de abajo y más o menos calculando como cuánto vamos a utilizar para cada parte para que la carne nos alcance perfectamente. Es una carne, la verdad es que se maneja muy fácil y se le pueden, si se fijan, miren, se le pueden ir rompiendo pedacitos y pasando para otro lado y al final la vamos a dejar toda lisita. Este molde les puede alcanzar, bueno, dependiendo también de qué tanto coma la gente, pero yo calculo que para unas 9, entre 9 y 12 personas aproximadamente. Es bastante alto y es llenador. El trigo llena mucho, entonces pues es una comida bastante pesada para el estómago. Ya tenemos el molde con las dos partes. Igual vamos a emparejar las orillas y ahorita les voy a enseñar cómo se tiene que cortar antes de meter al horno y necesitamos ponerle aceite para que se pueda cocer. Bueno, yo utilizo un cuchillo y entonces lo mido desde la parte del centro. Se va a cortar así en crudo, despacio para no perforar el molde, ¿ok? Y yo le voy a hacer unos cortes. En este caso lo voy a hacer cuadrado. Hay figuras que se pueden formar con este guiso y la verdad es que quedan espectaculares. Entonces vamos a cortar para 12 pedazos de kiwi. ¿Okay? Es bien importante que el cocimiento sea parejo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que cada pedazo le voy a hacer un corte en diagonal. ¿Ok? Le vamos a hacer un corte diagonal porque el aceite tiene que entrar. Y ahorita les voy a explicar porque cuando ustedes vean cómo le voy a poner el aceite, probablemente se van a asustar. Pero este aceite no se queda en el molde. Este aceite después se le va a quitar cuando lo saquemos del horno, que lleva bastante aceite para el cocimiento. Entonces hacemos estos cortes.
Y si se fijan, yo lo estoy volteando para que tenga como un diseño, porque también eso es una... Eso es parte de la tradición. A la hora que sale del horno, parece que tiene un diseño en los cortes y se ve muy padre. O sea, es un plato para lucirse en alguna reunión o algo. Hay quienes toman almendra o cualquiera de las semillas que se utilizaron para el relleno del guiso y le pueden poner un adorno a cada una de las partes. Se ve muy bonito, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a proceder a ponerle el aceite. Le van a poner el aceite por encima antes de meter al horno, ¿ok? El aceite vegetal se le pone en la parte de arriba. De esta forma. Le vamos a dar unos golpecitos y si se fijan donde corté, el aceite va entrando. Le van dando vuelta y le van dando unos pequeños golpes para que penetre ese aceite que es el que va a cocer la carne. Es muy importante dos cosas. El guiso tiene que entrar, despegan las orillas antes ya con el aceite, tiene que entrar al horno destapado, ¿ok? Y en el momento que lo saquen del horno, deben de ponerlo del lado y quitarle el exceso de aceite. Si esperan un rato, absorbe todo el aceite que le pusimos. Pero si lo hacen en el momento que sale del horno y está caliente, logran quitar todo el exceso del aceite. ¿Ok? Entonces vamos a meterlo al horno. El horno lo precalenté a 200 grados centígrados, lo voy a meter por 40 minutos a 180 grados y vamos cuidando, es una comida que queda con un color dorado en la parte de arriba, entonces vamos a ir checando hasta que quede listo y podamos emplatar. En el centro del horno, de preferencia, con la charola en medio. Y entonces lo ponemos a 180 grados y esto va a tardar 40 minutos. ¡Ay, qué rico! Ahora vamos a cortarlo para que vean la parte de adentro. Cómo queda con el relleno. No sé si recuerdan, pero al principio de la receta les dije que cuando saliera del horno tienen que escurrir el aceite que tiene. Cuando está muy caliente se le quita muy fácil el aceite. Yo ya lo hice y bueno, pues ya está listo para comer. Aquí observen el relleno que le pusimos al kiwi. Ok, y ¡ay, qué rico! Vamos a probar ahora. Vamos a probar cómo quedó nuestro kiwi. ¿Está caliente? Está delicioso. De verdad que lo hagan en casa. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, a Super Aquí, y muchas gracias al Club Libanés por haberme invitado. Y muchas gracias a Mine por este excelente maquillaje que me hizo el día de hoy. Nos vemos en la siguiente cápsula de Cocina Libanesa.